Hace 115 años que el Keren Kayemet Le Israel, Fondo Nacional Judío, se esfuerza por crear un futuro mejor para la gente, para Israel y para las generaciones futuras. La travesía hacia el futuro comenzó con la adquisición de tierras y su reacondicionamiento a favor de los inmigrantes que llegaron al joven estado, procedentes de todos los rincones del mundo. Hoy en día, el Keren Kayemet asiste en el establecimiento de asentamientos y en su desarrollo. Millones de árboles fueron plantados en todo el país y transformaron una tierra desolada en un país verde. Para mejorar la situación de las reservas hídricas en Israel, el Keren Kayemet comenzó a construir reservorios de agua y a desarrollar avanzadas tecnologías hídricas. Generaciones de alumnos han recibido educación sionista ecológica a través de los programas educativos desarrollados por el Keren Kayemet, promoviendo así las nuevas generaciones de futuros dirigentes. Keren Kayemet colabora con Israel en el campo de la investigación y el desarrollo agrícola y forestal y en el desarrollo de energías renovables, compartiendo sus conocimientos profesionales con numerosos países en todo el mundo. La travesía continúa hoy en día, promoviendo el turismo y la recreación en Israel por medio del desarrollo de áreas de entretenimiento, parques y bosques, zonas recreativas, senderos para caminatas y vías especiales para el ciclismo, siempre preservando el medio ambiente. Las actividades del Keren Kayemet se sustentan en el interrogante: ¿qué mundo deseamos legar a nuestros hijos? Los 240 millones de árboles plantados por el Keren Kayemet hasta el día de hoy ayudan a equilibrar el carbono en el medio ambiente y a mejorar la calidad del aire que respiramos. Los 230 reservorios de agua creados por el Keren Kayemet permiten reciclar el 75% del agua de Israel para su utilización en la agricultura. Proyectos especiales de reciclamiento de agua como el biofiltro y las cuencas verdes permiten el desarrollo de ciudades con conciencia de preservación del agua por el bien de la humanidad. El Keren Kayemet incluye al público en la planificación de los espacios abiertos. Crea bosques comunitarios junto con los habitantes. Apoya proyectos turísticos ecológicos. Desarrolla e implementa programas de educación ambiental. El Keren Kayemet promueve la sustentabilidad también a nivel mundial y comparte sus conocimientos profesionales, especialmente con países con condiciones climáticas similares, áridos y semiáridos. Miles de jóvenes de Israel y de todo el mundo participan anualmente en los programas educativos del Keren Kayemet en disciplinas como ecología, identidad, historia y legado judíos. En un mundo que se torna más densamente poblado y que la mayoría de su población reside en centros urbanos, el potencial de la periferia se incrementa cada vez más. El Keren Kayemet está involucrado en el desarrollo del Negev a través de un número de proyectos, entre ellos el establecimiento de asentamientos y su posterior desarrollo, barrios ecológicos y parques urbanos, construcción y desarrollo de recursos hídricos, plantación de bosques y la construcción de caminos de acceso y sendas de seguridad. En la Galilea, en el norte de Israel, el Keren Kayemet actúa intensivamente en los esfuerzos por mejorar la calidad de vida de los habitantes. Construye parques, rehabilita sitios históricos y centros turísticos para todas las religiones. También invierte en la investigación y el desarrollo agrícola. Vine a este país imbuido de ideología sionista y hoy tengo el honor de ser partícipe de una obra colosal, el Keren Kayemet de Israel, que vino a ser
el cambio ecológico más importante que se produjo en el Medio Oriente, agregando agua a la agricultura, creando zonas verdes, desarrollando la forestación de este país. Imagínense solo que hicimos esto en 115 años, lo que juntos podremos hacer en el futuro, no solo por el Estado de Israel, sino por el pueblo judío y por la humanidad toda. Keren Kayemet le Israel, por un mundo mejor.